Ocho en punto de la noche. Es un gusto saludarlos en Telecafé Noticias con toda la información del Triángulo del Café. Rubén Darío, muy buenas noches. Hola Daniela, buenas noches para usted, para todos nuestros televidentes. Hay alegría en nuestro país después del triunfo de la selección Colombia, dos goles por cero ante Ecuador. Más adelante, don Juan Jardín Gutiérrez en la sección deportiva nos anterá cómo va la eliminatoria. Por el momento, los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes del día en Telecafé Noticias. El Consejo de Estado le quita la investidura al senador Carlos Enrique Soto. El Consejo de Estado decidió muerte política al senador del partido de la U tras la demanda por pagar a uno de sus funcionarios de la UTL sin que trabajara. Incendio consumió esta tarde una fábrica de muebles en dos quebradas. En la conflagración no se registraron lesionados. Al parecer, las llamas fueron producto de un cortocircuito. Huecos de grandes proporciones generan malestar a una comunidad de Estrato 5 en Armenia. La calle está en muy mal estado y los habitantes exigen soluciones. Telecafé Noticias desde el municipio de Manzanares, desde la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Caldas. Se dice que el cierre de esta vía es indefinido, es decir, va para largo. 17 líderes defensores de derechos humanos y de víctimas en el Quindío están amenazados. Y en los deportes, el gobernador de Risaralda, Sigipredo Salazar, recorrió las obras de la nueva unidad de ciencias aplicadas al deporte que será inaugurada próximamente. Deportes Quindío ganó como visitante y ascendió a la cuarta casilla del torneo Águila. Armenia se prepara para el festival colaborativo más grande del mundo con mucha música y cultura. El Grito Rock se alisa para mostrarnos su mejor versión. Esperé todos los detalles al final en cine Express. Comienza esta hora Telecafé Noticias. Mejor y más completa información del Triángulo del Café. Dirige Marcela Garzón Ramírez. Telecafé Noticias. La mejor información del Triángulo del Café. 8 de la noche, dos minutos. Comenzamos con toda la información. Telecafé Noticias le hace seguimiento al deslizamiento de tierra ocurrido en el municipio de Manzanares este lunes y que provocó el cierre de la vía en el oriente caldense. Hasta el momento se han presentado más de 14 deslizamientos en la zona. Andrés Felipe Posada, el periodista de Telecafé, habló con los habitantes del sector en el sector de Llanadas y ellos afirman que les toca caminar más de 30 minutos para llegar hasta la cabecera municipal. Compañeros, aquí estamos entonces desde Manzanares, donde se presentó este deslizamiento de tierra. Hablamos con la gente y es que les está tocando caminar más de 40 minutos para poder pasar desde el lado de allá, pasar el río Santo Domingo y poder ir hasta la cabecera municipal, es decir, hasta el pueblo aquí en Manzanares. Por ahora los organismos de socorro no tocan el deslizamiento. Porque no es conveniente, porque está cayendo más agua. Veamos qué dijo la gente sobre este sufrimiento que tienen con este deslizamiento. Pues así como se ve la vaina, pues ahí yo le pongo para ahí unos tres días, porque primero hay que sacar el vehículo que se encuentra abajo para poder empezar a abrir paso a los, los vehículos. Nosotros estamos, estamos transbordando. Nosotros. Nos envían la gente hasta acá y nosotros vamos a Manizales y volvemos. Y acá a esperar, a volver a esperar acá otra vez. Ahora la gente se está guiando por un caminito que hay acá al lado. Yo algunas personas las guío, hasta traigo botas pantaneras para prestarles a alguno de los que necesiten en caso tal. Y seguían hasta la carretera que nos conduce a la Margarita. De ahí llegan hasta la partida y al lado de las partidas están los JICES, motos, taxis y todo, donde los vuelve a conducir hasta el pueblo. Es que las autoridades, según, por ejemplo, la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Caldas a cargo de Luis Alberto Giralto, ha dicho que esta conexión vial va a estar cerrada por mucho tiempo. Así lo dicen los bomberos, incluso la Unidad de Gestión de Riesgo de Copacaldas, que ha dado la orden de no tocar el deslizamiento, lo están valorando y siguen entonces en monitoreo. Veamos qué dicen las autoridades de este deslizamiento aquí en Manzanares. No, muy preocupados por el tema porque... El deslizamiento ha sido muy fuerte. Tuvimos la visita en el día de hoy de los funcionarios de la UDGR, eh, Corpo Caldas de Infraestructura, y quedamos pues de que vamos a esperar por lo menos dos días para ver si la montaña acaba de bajar para iniciar los trabajos de poder habilitar la vía, pero tenemos muchas dificultades. Esto está parecido como lo de Sabinas ahora años. Otro de los componentes de este accidente es el río, porque cayó un vehículo cisterna que venía desde Mariquita. El conductor afortunadamente se salvó. Lo que pasa es que hay contaminación del combustible e incluso en Pocaldas ha determinado dejar sin agua hasta el momento al municipio de La Dorada. El vehículo sigue en el río Santo Domingo porque por ahora no llegan los técnicos de Ecopetrol que son los encargados de sacar este vehículo cisterna que cayó al río Santo Domingo en el municipio de Manzanares. No, aún no se pueden meter las máquinas porque precisamente todavía está cayendo mucho lodo y es muy peligroso. Inclusive esta mañana intentamos empezar a remover el derrumbe, pero no, no, es imposible. Y ahora, hoy vemos que está cediendo precisamente el muro que contiene esa parte de la carretera y muy probablemente si hay un aguacero grande y... Dios no lo quiera, se puede venir a la parte de arriba que ya está desprendida y puede desaparecer la banca de la carretera. Dios no lo quiera, pero ya está fisurado el muro. Finalmente sigue la preocupación en la zona porque en la parte alta todavía hay agua, humedad y también puede ceder este muro que ustedes ven al frente por el tema de la lluvia. Por eso las autoridades entonces envían recomendaciones a toda la zona. Hasta el momento no se ha sacado el vehículo cisterna que está en el río Santo Domingo. Vamos a ampliar esta información en todas nuestras emisiones de Telecafé Noticias. Ocho o seis minutos a nuestro compañero Andrés Felipe Posada. Muchas gracias por ese cubrimiento especial que ha hecho allí en el oriente del departamento de Caldas. Pero no solamente Manzanares es uno de los puntos afectados en Caldas por el tema de las lluvias. También se han presentado complicaciones en Aranzazu y Salamina, al igual. Que en Marmato. Para hablar sobre estos temas, nos acompaña en el Canal Regional Telecafé el director de, una, de la Unidad de Gestión del Riesgo del Departamento de Caldas, el señor Félix Ricardo Giraldo. Félix, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a la información del Canal Regional Telecafé. ¿Y cuáles son esos puntos críticos por el tema de las lluvias en el Departamento de Caldas? Muy buenas noches para todos. Efectivamente, tenemos puntos críticos por deslizamiento en el Departamento de Caldas actualmente en dos sitios: el sector de Chamberí, entre Salamina y Aranzazo, y el sector de de Manzanares, el deslizamiento que en el sector de Llanadas. En el sector de Llanadas tenemos un deslizamiento de gran proporción, el cual presenta aún mucha masa que está metastable, o que sea, que está colgada en la ladera, y por lo por este motivo no es vial en el momento de realizar nuevamente el paso por este sector, ya que eh, puede bajar un nuevo deslizamiento y puede afectar nuevamente un vehículo que, que pase por este sector. En el sector de Aranzazo Salamina el deslizamiento también está activo, y tenemos monitoreo 24 horas y en caso de que el, el, el deslizamiento vuelva a caer, y después el río Chamberí, inmediatamente avisaremos sector, a las comunidades del sector de la Unión en Salamina para que evacúen preventivamente estos sectores. Félix, esos son algunos de los puntos, pero ¿cuáles son esas recomendaciones? Para que los ciudadanos en el departamento de Caldas tengan en cuenta para que informen a tiempo a las autoridades y así prevenir tragedias. Aquí sí, ya estamos haciendo un monitoreo permanente de nuestras zonas de, de entorno ah. habitual. Llámense eh, zonas de ladera, dependientes. Si vemos cerca a un río o una quebrada, hacer un monitoreo permanente, si es una zona dependiente, si tenemos un escarpe, un agrietamiento, un afloramiento de agua, si vemos una zona de, de, de borde de un río o una quebrada, si los niveles incrementan o decrementan o decrecen inmediatamente ante un aguacero, ¿cierto? Si es un fuerte aguacero y el agua decrece, puede ser índice de que hay un represamiento de aguas arriba y debemos evacuar inmediatamente. En todo caso, si tenemos alguna duda, si vemos alguna señal de inestabilidad tanto en vías como en sectores salarios a nuestra vivienda a nuestros seres de a nuestro lugar de trabajo debemos informar inmediatamente a las autoridades locales a los consejos de gestión de riesgo a los organismos de socorro en nuestras localidades para que hagamos una visita técnica y tomemos las decisiones pertinentes según el caso. Félix recordemos entonces líneas telefónicas para que la tengan muy presente los ciudadanos en el departamento de calas para que informen debidamente a las autoridades. Si podemos llamar al 119 a los cuerpos de bomberos 112 policías 144 defensa civil. Y 132 Cruz Roja Colombiana, Sección de Alcaldas. Y la línea del departamento es el 8845393 por si requieren alguna visita técnica a cualquier lugar del Departamento de Caldas. Pues señor Félix Ricardo Giraldo, director de la Unidad de Gestión del Riesgo en el Departamento de Caldas, gracias por estar en la información de Telecafé Noticias. Pues muchas gracias y continuamos atentos a lo que pasa en el Departamento de Caldas. Así es, nosotros seguimos con más información. En su visita a Manizales, el director nacional del Invías, Carlos Alberto García Montes, indicó que a pesar de que si bien hay transitibilidad en gran parte del territorio nacional, algunas vías presentan deterioro por las fuertes lluvias en los últimos días. También se refirió a lo que está sucediendo en la vía Petaqueros-Manzanares. El Invías garantiza normalidad en el tráfico vehicular, sin embargo, el invierno podría generar represamientos similares a los de esta semana. Según el director del Invías, Carlos Alberto García Montes, en este momento el estado de las carreteras de la Red Vial Nacional se encuentra con normal tránsito, pese a los derrumbes que taponan algunas vías en diferentes sectores del país. ¿En qué departamentos? En el departamento de Nariño, en el departamento del Cauca, en Nariño, en la vía entre Pedregal y Túqueres, en el departamento del Cauca hacia el departamento de Huila, en la vía que se denomina la Transversal del Libertador, entre Totoró y La Plata, y entre este mismo municipio hacia la zona de Candelari. Para el monitoreo permanente de esta situación y el estado de las carreteras, el Invías tiene apostados administradores viales por todo el país y un número de emergencia al cual los viajeros pueden comunicar cualquier anomalía, el numeral 767. En Caldas, así está la situación. Otros deslizamientos han ocurrido en departamentos como Cundinamarca, los departamentos del eje cafetero, pero en general a través de los recursos que ha tenido el Instituto Nacional de Vías con montos agotables, que son recursos que se entregan a las territoriales para hacer contratación con ingenieros que tienen disponible la maquinaria las 24 horas, con eso permitimos darle transitabilidad a la carretera. Para superar las emergencias y controlar las situaciones de riesgo, la entidad trabaja conjuntamente con miembros del Ejército y la Policía. Además, el INVIAS tiene y analiza con el Instituto Nacional de Concesiones todos los tramos que tienen afectación. Por su parte, el Instituto de Geología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, IDEAM, alerta a los viajeros sobre posibles lluvias en algunas regiones de Colombia. 8 de la noche, 11 minutos, estamos analizando la situación que se viene presentando en el departamento de Caldas por la situación de lluvias que se vive actualmente, vamos a mirar entonces el tema de las vías, cómo está el departamento se lo preguntamos a el secretario de infraestructura del departamento de Caldas Luis Alberto Giraldo, pues doctor Luis Alberto Giraldo, bienvenido a la información del canal regional Telecafé, contémosle a los televidentes cuáles son las rutas alternas que deben de tomar eh, precisamente los que se quieren dirigir hacia el oriente de Caldas específicamente hacia el municipio de Manzanares Bueno Rubén, es muy importante que la comunidad sepa que el deslizamiento que hay en... En este momento, sobre el sitio llamado Llanadas en la vía Manzanares, pues se va a dejar allí no por falta de maquinaria sino porque es delicado remover este deslizamiento y que siga cayendo eh, material que está suspendido en la parte alta de la montaña. Al tener esta situación, lo que tenemos es una vía que sale en el sector que se llama Campo Alegre y en este sector lo que hay es un desvío por una vía de 28 kilómetros que va al municipio de Marquetalia. Esta vía la estamos habilitando, en este momento es una vía que está destapada, pero permitirá que las comunidades del sector de Manzanares y de Pensilvania puedan estar conectadas a través de este, de esta, de este tramo vehicular. También los vehículos que antes llegaban a manzanares con transporte público o carga deben dar la vuelta por el municipio de Victoria. Esto es bajando eh, por Fresno hacia Mariquita y en el sector de Mariquita hay una trocha que llega a Victoria o dando la vuelta completa por el sector del cruce. Estas vías van a estar restablecidas en poco tiempo, una vez tengamos la claridad de que el deslizamiento ha menguado y que podemos remover la parte de material que está sobre la vía, que es poca, pero que hay que removerlo solamente cuando tengamos tranquilidad. ¿Qué otras vías del departamento en este momento tienen paso restringido? Nosotros en este momento tenemos paso restringido solamente en la vía de Varsovia a Filadelfia, en el punto denominado Balmoral. Allí lo que hay es una falla grande geológica que se ha venido desplazando hacia la parte baja del río y esto ha generado que haya una curva vertical que hace que los vehículos pesados queden pegados en ese sector, en el punto de Balmoral que ha sido conocido desde tiempo atrás y se ha reactivado también una falla en el sector de los lavaderos en la vía a Filadelfia. Entonces, las comunidades tienen que ayudar a, a contemplar, digamos, este tipo de restricciones, a atenderlas, porque si no, los vehículos van a quedar allí atrancados y van a generar eh, que las vías no vayan a tener entonces de la movilidad que estamos buscando. Lo que tenemos es el resto del departamento con deslizamientos que diariamente se presentan, pero los combos de maquinaria del departamento Rubén han estado funcionando todos los días. Estamos removiendo entre 10 y 15 deslizamientos. Mientras haya deslizamientos, habrá maquinaria para retirarlos. No nos ha quedado, digamos, eh, complicado la retirada de los materiales, pero eh, salvo el caso de Manzanares, lo estamos haciendo por precaución en el resto de las vías, tan pronto se presenta un deslizamiento, en cuestión de dos o tres horas lo estamos removiendo. Precisamente, ¿cómo ha sido la operabilidad por parte de estos combos de maquinaria del departamento para atender rápidamente este tipo de situaciones? Nosotros tenemos un grupo de trabajo repartido por cada una de las subregiones, son ocho combos que están uno por cada dos o tres municipios y además tenemos dos combos itinerantes. Hay un jefe de maquinaria que está en conversación con todos los alcaldes y con las rutas de transporte público, muy a las seis y media de la mañana, sabemos qué pasó la noche anterior según los aguaceros y en la primera hora de la mañana movilizamos maquinaria hacia donde esté el deslizamiento. Luego, generalmente al mediodía ya hemos abierto todas las carreteras. Solamente restricción en la vía hacia Manzanares y restricción en la vía de Valmoral. Pues doctor Luis Alberto Giraldo, secretario de Infraestructura del Departamento, gracias por estar en información de Telecafé Noticias. Gracias a ustedes. Continuamos con más información en Telecafé Noticias y mucha atención. Por turbidad y contaminación, el municipio de La Dorada estuvo varias horas sin el suministro de agua como consecuencia del derrumbe en inmediaciones del municipio de Manzanares. Según el gerente de esta entidad, algunos acueductos en Caldas podrían ser vulnerables a este tipo de situaciones. Cerca de 100.000 habitantes de La Dorada Caldas estuvieron sin servicio de agua desde el pasado lunes en la noche como medida preventiva ante el derrame de combustible en el río Santo Domingo. A esta hora, el servicio se restableció, pero con un monitoreo permanente. Estuvo suspendido el servicio de acueducto desde las 2 de la mañana hasta las 8 de esta mañana. Hoy ya está suministrándose a los diferentes sectores de la ciudad, del municipio de La Dorada y al corregimiento de Guarinosito. Trabajadores de la empresa departamental realizan labores de revisión de tubería y lavado de filtros en la planta de tratamiento de Victoria, en el sector conocido como el Llano, que provee agua a La Dorada. Otros acueductos en Caldas están siendo monitoreados. Monitoreo total. Nuestros técnicos están en el río, en las fuentes abastecedoras, revisando si existen trazos del combustible, si hay malos olores, en fin. La suspensión del suministro se dio luego de que un carro tanque cargado con más de 2.600 galones de combustible cayera el lunes al río Santo Domingo, derramando parte de su contenido en el agua. El accidente, a su vez, fue producto de un deslizamiento de tierra sobre la vía que comunica a Manizales con Manzanares, esto ya en jurisdicción de este municipio. 8 de la noche, 15 minutos y estaremos atentos a las lluvias en todo nuestro eje cafetero y obviamente también a las recomendaciones de las autoridades. Y en otra información, la confirmación de la pérdida de investidura del senador Carlos Enrique Soto Jaramillo se dio esta tarde luego de que los magistrados analizaran la demanda presentada por Pablo Bustos de la Red de Veeduría Ciudadanas, el concejal Carlos Crosswhite y el estudiante de derecho Daniel Silva. Recordemos que el proceso inició con la denuncia en la que se alegó el hecho de que Soto Jaramillo hubiera autorizado el pago de su sueldo a Juan David Giraldo Saldarriaga, miembro de su unidad de trabajo legislativo UTL aún cuando estaba fuera del país en dos oportunidades. Ampliación de esta información con nuestro periodista Andrés Mauricio López. Andrés, muy buenas noches. Así es Rubén Darío, en estos momentos me encuentro con el abogado Daniel Silva quien actualmente es uno de los tres demandantes para la pérdida de investidura del doctor Carlos Enrique Soto. Cuéntenos un poco doctor Daniel, ¿cuáles son las causales? Buenas noches a todos los televidentes. Efectivamente, el senador Carlos Enrique Soto pierde su investidura en las últimas horas por decisión del Consejo de Estado. Eh, los demandantes alegamos una indebida destinación de dineros públicos basada en dos irregularidades. La primera, su hijastro Juan David Giraldo Saldarriaga, quien salió dos veces del país. El senador le certificó normalmente el cumplimiento de labores cuando no debía pagársele esas dos salidas del país. Sin embargo, se le pagaron lo que constituía como 5 millones de pesos y en el transcurso del proceso se devuelve ese dinero, lo que pues causa es eh, confesión dentro del proceso. En segundo lugar, eh, respecto a otro miembro eh, del grupo asistencial del congresista, se tiene a Álvaro Moreno Bermúdez, quien cumplía funciones políticas en la sede del partido de la U, acá en la ciudad de Pereira, algo que está totalmente prohibido toda vez. Que ellos están para cumplir funciones legislativas y no políticas o ajenas a las funciones del Congreso. Cuéntenos un poco acerca de cómo se ve afectado el panorama político en Pereira o específicamente en Rizaralda si él pierde la investidura. Bueno, efectivamente, el Senado de la República, su mesa directiva, debe proceder a declarar la vacancia de la CURUL apenas sean notificados por escrito eh, de este fallo y. Llamar a quien siguen votos respetándole la curula al partido de la U. Eh, en este caso, pues ya esperaremos cómo va a tener consecuencias en las elecciones, pero el fallo implica el que el senador no pueda volver a aspirar nunca en su vida, es una inhabilidad vitalicia, a cargos de elección popular. Bien sea asamblea, consejo, el mismo congreso, lógicamente, y gobernaciones, alcaldías, no puede aspirar a ninguno de estos cargos. Se espera entonces que la persona con la mayor votación, Jorge Eduardo, ocupe la curul de este senador. Esta es la información que se registra desde el Centro de Pereira. Sigan ustedes en estudio. Andrés, muchas gracias por toda la información. Y es que además el hijo de la compañera sentimental del senador salió durante largo periodo de tiempo a Panamá y Canadá. Aún así se le pagó salario como, con recursos públicos, además de otro caso que involucra a uno más de los miembros de la UTL, Álvaro Moreno Bermúdez a quien se le habría utilizado en una campaña política mientras recibía sueldo del Congreso. El senador Soto habló con los medios y dijo que aún no ha sido notificado oficialmente del fallo. Estas son las reacciones en el departamento desde el partido político. Es un tema que, lamentable, que nos cae de manera inesperada. Eh, con este fallo pierde Rizaralda. Senador Soto es un hombre de amores y de odios. Hay quienes lo valoramos y hay quienes dicen que, que, que no les gusta. Pero unos y otros coincidimos en decir que el senador Soto es un hombre que trabaja, que se le ven las obras y que siempre ha estado en todos los debates de la región. Es un acontecimiento lamentable para el departamento y para muchas otras regiones, ya que el senador Carlos Enrique Soto es un gran gestor de recursos para cada uno de los municipios, para nuestro departamento. En gran parte de su desarrollo se lo debemos a esa gran gestión que él realiza desde el gobierno nacional y desde el Congreso. Y que de una u otra manera es a lo que estamos sometidos todos los que somos servidores públicos, a las investigaciones, a las diferentes eh, demandas que nos colocan por el solo hecho de ser servidores públicos, pero que de una u otra manera eh, él allí está presentando su defensa, eh, va a interponer obviamente todos los recursos que tenga y que de una u otra forma, pues esperamos que eh, esta no sea la última decisión y que podamos nosotros poder mantener ese espacio, no solamente en el Congreso eh, por parte de Rizaralda, sino en nuestro partido. El senador Soto no ha perdido, el que ha perdido es el departamento de Rizaralda, un dirigente que le ha contribuido como ninguno, tal vez como ninguno en la historia reciente de nuestro departamento y a sus gentes. 8 de la noche, 20 minutos. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puede encontrar desde ahora, tanto en Twitter como en Facebook, en TC Noticias. Eje, recuerde seguirnos también en www.telecafe.gob.co Momento, Daniela y Televidente, de hacer nuestra primera pausa comercial. En instantes más información en Telecafé Noticias. Regresamos. 8 de la noche, 25 minutos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y es momento de en su bolsillo. En estos momentos vamos a tocar un tema que es muy interesante para todas esas personas que tienen un automotor y es la revisión técnico-mecánica, una ley que es obligatoria cada año. Por eso en, esta, en este momento nos acompaña Pablo Felipe Gómez, él es el dueño del Centro de Diagnóstico Automotor Canguro, para hablar específicamente de esa revisión técnico-mecánica. Recomendaciones y cómo puede ahorrar una persona al momento de realizar esta ley. Buenas noches, un saludo especial para usted y toda su amable audiencia. Eh, ¿Cómo podemos ahorrar nosotros al momento de la revisión técnico-mecánica? Eh, la idea es que la persona se presente al centro de diagnóstico automotor con el vehículo en el, en el estado como se encuentra. Entonces la persona lo que debe hacer es al momento en que se le haga la revisión técnico-mecánica y se le planteen los defectos que tiene el vehículo, acuda a un taller a que le hagan las correcciones. Hay mucha gente que se anticipa. Y que va primero al taller, entonces ya hace hacer cosas al carro que de pronto el vehículo no necesitaba. Y lo otro es hacer los mantenimientos periódicos al vehículo y mantener el vehículo en muy buenas condiciones. Es cierto, mucha de la gente se adelanta y lo lleva primero al mecánico y ahí se le puede ir cierto gasto. La gente nos comentaba que alrededor de 100, 200 mil pesos, pero cuando va a la revisión técnico-mecánica lo tienen que mandar. Además, tienen 15 días para hacerles ese cambio, porque si no les toca pagar un tema adicional, una plata adicional. Sí, la persona después de que se presenta al centro de diagnóstico automotor y el vehículo es rechazado por alguna circunstancia o porque tiene alguna falla, la persona tiene solamente 15 días para volver al centro de diagnóstico con sus correcciones sin pagar. Si la persona deja pasar los 15 días, le toca volver a pagar nuevamente el servicio. Le toca volver nuevamente a pagar el servicio. ¿Y en cuánto está en estos momentos la revisión técnico-mecánica para una moto y cuánto para un carro? Para una motocicleta 109.900 y para un vehículo 165.900. Nos señaló al comienzo que hay una serie de recomendaciones para que la gente cuando lleve el vehículo a la revisión técnico-mecánica pues no tenga que hacerle tantos cambios y cuáles son específicamente. No, yo diría que el, eh, los dueños de los vehículos que deben aprovechar hoy las garantías extendidas con que cuentan los vehículos es presentar al vehículo las garantías extendidas e ir de la mano con el concesionario para que el vehículo se mantenga en muy buenas condiciones. Ahora, cuando nosotros mantenemos el vehículo en buenas condiciones, estamos ahorrando muchas cosas. Por ejemplo, una buena sincronización te garantiza que el consumo de combustible del vehículo es el adecuado, eh, te garantiza la seguridad, te garantiza que no estás contaminando el ambiente a la ciudad ni a los de tu familia, ¿cierto? Es importante ese tema porque esto siempre ha mirado desde el punto de vista de la revisión técnico-mecánica, no más. Pablo Felipe Gómez, el dueño del Centro de Diagnóstico Automotor Canguro, lo invito entonces a ver la reacción de la gente y cómo realizan normalmente ellos el proceso para la revisión técnico mecánica. Yo, primero que todo, yo la llevo al taller, a ver qué problemas tienen, direccionales, cómo tengo las llantas, tengo todo bien. Por ahí, ¿cuánto se me va? Por ahí, lo que me pida, lo que tenga malo. Por ahí, 300, 250 mil pesos, más 110 mil pesos que hay que pagar aquí en la Tecnomecánica. O sea que el proceso que usted hace primero es llevarlo al mecánico y luego a la revisión técnico-mecánica. Exacto, yo primero la llevo al, 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 al taller, me la hagan revisiones, me la hagan todo bien, ahí sí ya la, cuando la tengo bien, yo la traigo acá. La gente acostumbra que solo ponerle cuidado a su vehículo cuando lo van a traer a la revisión, y uno no debe ser así. Si uno constantemente está en carretera, debe de tener en buen estado su vehículo, para pues, no tener por ahí una lesión. Normalmente, uno espera que que Se venza, uno está pendiente de los papeles en el momento en que la fecha ya está vencida. Me dirijo al centro automotor y, y hago pues como la diligencia pertinente. Pero realmente yo no estoy pendiente, como de voy a ir antes al mecánico a, a hacer la a, pues hacer una revisión porque voy a hacer la, la revisión técnico-mecánica. No. no, pues yo trae la moto acá a Canguro, pues porque es una parte de serie y la revisaron. Entonces había una falta de luces de cambio de alta a baja. Entonces no pasó el tecnomecánico. Tengo que llevar la, la lleves a arreglar y ya y la traigo el día de hoy para que ya el tecnomecánico quede bien. Bueno, entonces la principal recomendación es que la gente primero lo lleve al centro de diagnóstico automotor y no al mecánico porque puede pagar doble plata. Estas son las recomendaciones de su bolsillo. Por el momento los invitamos a ver los indicadores económicos en Telecafé Noticias. El dólar cerró en 2.911 pesos con 99 centavos. El euro cerró en 3.162 pesos con 12 centavos. El precio de café en la bolsa de Nueva York, un dólar con 56 centavos. El barril de petróleo, 48 dólares con 37 centavos. VR, 247,20 puntos. La carga del precio interno del café para Manizales y Pereira, 830.375 pesos. Y la carga para Armenia, 830.500 pesos. Muy bien, y comenzamos la sección en tu barrio, en Telecafé Noticias. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba tc Noticias Eje. Ustedes allí nos podrán escribir y contar sobre lo que está pasando en su comunidad, en su barrio, en su municipio. Y a través de nuestro correo electrónico, reporterosdeleje.telecafé.tv. Nuestros periodistas estarán muy atentos para recibir todas sus inquietudes. Comenzamos en Viseralda. En Pereira hay una familia que lleva dos años pidiendo para que les arreglen su vivienda, a la cual se vio afectada con las obras en la glorieta del viaducto César Gaviria Trujillo. Denuncian que en la alcaldía les ha prestado atención. Doña Estrella asegura que lleva más de dos años luchando para que el Consorcio Bavaria le arregle su vivienda. La parte trasera de su casa fue derribada por un muro que al parecer se dio por las obras en las glorietas del viaducto. El daño lo, lo causó el Consorcio Bavaria cuando llegó con esas um, grúas, con esas um, retroexcavadoras y con las volquetas de alto cilindraje. Se cayó el muro que había resistido terremotos, había resistido el viaducto, y ellos llegaron con todo ese carga y descargue acá, acá al frente y ya, ya, ya colazó el muro. Su vivienda sigue en riesgo a causa de una construcción que está a punto de colapsar. Este muro se cayó, acabó con todos los enseres, con la cocina, con todo. Y ahora está este baño para venirse al suelo y estamos a punto hasta de perder la vida. Ya va a cumplir dos años y no ha habido forma con la alcaldía para que nos responda. Si algo ocurre, ya es una cosa que es un, algo anunciado a la alcaldía. Esta mujer que vive junto a otras dos mujeres de la tercera edad clama por una pronta solución antes de que su vivienda colapse. Habitantes del norte de Armenia denuncian el mal estado de sus calles, pagan el predial más caro de la ciudad y exigen el pavimento de sus vías. Telecafe en tu Barrio los escuchó. No solo los problemas de comunidad se presentan en los barrios del sur o los estratos 1, 2 y 3. Telecafé Noticias en tu Barrio atendió el llamado de la comunidad en el norte de Armenia y de Estrato 5. Esta vía es de herradura. Todos estamos muy inconformes porque transitar por esta calle es un peligro para los que caminamos, porque pues nos caemos en los huecos. Nos contestó la alcaldía por medio de infraestructura que ellos no tenían la, el, el presupuesto para hacer pavimentación y para hacer andenes. Los habitantes del conjunto residencial Cocora y Reservas de Cocora están indignados por el mal estado en que se encuentran sus calles. Esta calle desde hace 3-4 años está destrozada. Puros uh, huecos, los, los, carros no pueden, los vehículos no pueden transitar por aquí. Aquí los conductores tienen que hacer pericia para esquivar los huecos. Esto llevamos ya como unos 6-7 años con estos huecos. ¿Cómo hacemos? ¿Han venido? ¿Se ha peleado? ¿Se ha sopicado? No, nada. Como pueden observar, es mucho el problema que tiene esta comunidad de reserva de Cocora. Es una comunidad de Estrato 5 al norte de la ciudad de Armenia y están pidiendo, por favor, que se pavimente esta vía. Telecafé Noticias en tu barrio se dirigió a la Secretaría de Infraestructura Municipal y este fue el compromiso. Podemos contar eh, en un tiempo de dos, dos meses estar ya iniciando con este proceso de, de reparcheo. Sí, claro, nosotros lo tenemos en nuestra base de datos y vamos a, a estar en ese sector solucionando ese problema. Estaremos muy atentos haciéndole seguimiento a esta problemática que toca a una comunidad en el norte de Armenia. Un grupo de reclusos de la cárcel de Santa Rosa de Cabal permanece en huelga de hambre desde ayer. La protesta se da por las más recientes medidas adoptadas por las directivas del plantel carcelario en cuanto al ingreso de alimentos. Al parecer, el director de la cárcel de Santa Rosa de Cabal habría prohibido a partir del primero de abril del presente año el ingreso de alimentos por parte de las visitas. Esto causó las protestas por parte de los internos quienes iniciaron una huelga de hambre para pedir que se les respete los derechos. Incluso algunas versiones extraoficiales han indicado que varios de los internos se habrían cosido los labios. Tratamos de obtener una respuesta por parte de las directivas del Centro Penitenciario de Santa Rosa de Cabal para aclarar lo sucedido, pero no fue posible. Igualmente, se trató de obtener una respuesta por parte de la Personería Municipal de Santa Rosa de Cabal, pero no respondieron a nuestras llamadas. 8 de la noche, 35 minutos. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales con arroba TC Noticias Eje. Momento de una pausa para comerciales y ya regresamos con la información deportiva en Telecafe Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, 8.40 minutos, bienvenidos a la información deportiva en Telecafé Noticias. Comenzamos con las buenas noticias, la victoria 2 por 0 de la selección Colombia esta tarde en Uruguay, que la tiene en la segunda plaza de la clasificación a falta de solo cuatro fechas de la eliminatoria que nos llevará a Rusia 2018. Los resultados, Bolivia, hoy más que nunca vale el resultado de Barranquilla, le ganó 2 por 0 a Argentina en La Paz, Colombia lo decíamos, ganó 2 por 0 en Quito. Chile le ganó 3 por 1 a Venezuela, no sin dificultades, y a esta hora Brasil, término de la primera parte, le gana 1 por 0 a Paraguay. A las 9:15 horas colombiana jugarán Perú y Uruguay. Las posiciones tienen mm, parcialmente a Brasil con 33 puntos con el resultado que se está dando. Colombia 24 puntos segundo, Uruguay 23, Chile 23 y por fuera en el de puesto de repechaje está Argentina con 22 puntos. Ecuador se quedó con 20 y viene un calendario muy complicado. Ahí les estaremos contando. La próxima jornada eliminatoria doble será el 31 de agosto y el 5 de septiembre. El 31 Colombia con Venezuela en condición de visitante y el 5 de septiembre será local ante Brasil. De manera que habrá que esperar por lo menos cinco meses más para volver a ver a nuestra selección Colombia en competencias oficiales. Comenzamos con la información regional. El gobernador de Izaralda, Sigibredo Salazar, hizo un recorrido por la nueva unidad de ciencias aplicadas al deporte, obra que será inaugurada próximamente allí en la capital de Izaralda. Avanzamos entonces con esta información. El gobernador de Izaralda recorrió en compañía de deportistas y entrenadores de las diferentes ligas deportivas del departamento la obra en la cual se han invertido más de 400 millones de pesos hasta el momento. El objetivo de su administración es entregar inicialmente parte de la dotación de la unidad con una inversión cercana a los 800 millones de pesos provenientes del sistema de regalías. Y antes de finalizar su periodo como gobernador, espera completar el amueblamiento de este centro que contará con la más moderna tecnología para la recuperación de los deportistas. Obras importantes que obviamente tienen un alto significado para los deportistas, para los técnicos. Y al final de este recorrido, el propio gobernador del Departamento de Risaralda, el doctor Sigredo Salazar y uno de los técnicos que lo acompañaron en este recorrido, entregaron sus declaraciones. Escuchemos qué fue lo que dijeron. Estamos ya estructurando un proyecto por regalía de alrededor de 850 millones de pesos. Pues ahí lo dejamos más o menos medianamente dotado y esperamos que en los dos años que nos, manda, nos faltan de mandato podemos eh, tratar de dejarlo eh, totalmente dotado. Tenemos la gran ventaja de ser una de las potencias departamentales en, en deporte en, en nuestro país. Creo que esto va a aportar muchísimo más a que los resultados se sigan, se sigan presentando. Y que sigamos subiendo en el escalafón nacional frente a lo que departamentalmente representa eh, los resultados deportivos. Obras son amores y más cuando hablamos de deporte, siempre decimos que cuando hay deporte de por medio, los jóvenes están muy lejos de los vicios, de las drogas, del alcohol, de estas situaciones que colocan en peligro sus vidas. Una valiosa victoria logró el Deporte Esquindivo anoche en condición de visitante en territorio boyacense, derrotó 2 por 0 al equipo ajedrezado y es cuarto del torneo Águila. El Quindío regresó a la victoria, importante entonces, porque hacía rato que no ganaba, ya era hora de volver, dijeron los jugadores cuando terminó el compromiso, de volver al triunfo. El equipo cafetero manejó el compromiso y se puso en ventaja muy temprano. A los ocho minutos del primer tiempo, el volante Deiner Quiñones en jugada individual venció la resistencia del portero José Uber Escobar. El onceno ajedrezado buscó el empate por todos los medios, apeló al pelotazo, lo intentó de tiro libre y también en jugadas de corte individual, pero no fue certero a la hora de definir sobre la puerta de Julián Mesa. Sobre, sobre el final del partido, cuando transcurrió el minuto 88, Cristian Mina sepultó las esperanzas del local con una bonita anotación para sentenciar el definitivo 2 por 0 en favor del onceno Cuyabro. El próximo lunes en el Estadio Centenario se jugará el Clásico Cafetero entre Deportes Quindío y Deportivo Pereira. Cuarto entonces el equipo Deportes Quindío, el Deportes, Deportivo Pereira, es segundo a tres puntos, de manera que podrán un caja con los resultados de nuestros equipos del eje cafetero en el torneo Águila. Esperemos obviamente que Once Caldas, que no quedó lejos después de la victoria con Río Negro, también puedan meterse en el grupo de los ocho. Queda todavía medio torneo por disputar, 30 puntos hay camino, esperemos que se pueda lograr. Utilidades por 1,288 millones de pesos arrojó el balance de Once Caldas para la vigencia 2016. En lo financiero y en lo administrativo las cosas van muy bien, pero en lo deportivo todavía hay aspectos por mejorar. Mientras los números favorecen la gestión administrativa y económica del equipo, el movimiento de los Caldas en materia de resultados deportivos es motivo de preocupación para algunos de los integrantes de la prensa deportiva. Las cosas no van bien. Acá el problema no es de forma, como muchos creen, sacando al y todo se soluciona. El tema es más de fondo. Mientras los dueños no cambien, no va a pasar absolutamente nada con este equipo. Me parece que es muy oscuro. La situación no es buena. Y lamentablemente pues, el manejo del equipo desde el punto de vista de su director técnico no es bien asimilado por parte de los jugadores. También hay quienes consideran y piensan que la campaña puede ir de menos a más. Al término de la primera parte del torneo, al cierre de las primeras 10 fechas, el Once Caldas tiene un déficit de dos puntos. Si miramos el octavo clasificado que tiene 14, el Once Caldas cerró con 12. Mientras el equipo no sea autosostenible económicamente, la ilusión de los aficionados por tener un equipo con logros significativos tendrá que esperar. Así lo manifestó el señor Pineda a un periodista de la ciudad. No nos van a hacer aburrir, porque nosotros no vamos a entregar el equipo. Si hay una persona responsable que quiera comprar el equipo y tenga la plata, con mucho gusto lo vendemos. Pero si no la hay, nosotros vamos a seguir sosteniendo el equipo, manejando el equipo. El tiempo será el que finalmente dicte sentencia. Las finanzas están bien y ahora le corresponde a Lice y a sus dirigidos jugar de manera más convincente para que la afición recobre la fe en el equipo. 8.45, queda claro entonces que en lo económico el equipo es sostenible y que los directivos están totalmente comprometidos con seguir, obviamente, esperando por el señor Jaime Pineda, el mayor accionista, pero en lo deportivo, pues esperemos que obviamente ya para el segundo semestre se logre hablar armar un muy buen equipo. Para el primero, pues todavía repetimos queda camino. Esperemos a ver qué pasa. Hasta aquí la información deportiva en Telecafé Noticias, pausa comercial y ya regresamos con todos ustedes. Espacios comerciales. Espere en sin estrés los mejores momentos capturados por área 53 del canal Telecafé en el festival Stereo Picnic que se realizó en Bogotá. 8 de la noche, 50 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Telecafé Noticias. Momento de conocer toda la información cultural, arte y entretenimiento del eje Cafetero. Por eso saludamos a nuestra compañera Andrea Gudelo con toda la información. Andreita, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Rubén Darío Daniela, muy buenas noches. Un saludo muy especial para ustedes. El pasado fin de semana se realizó el Festival Estéreo Picnic en Bogotá y Área 53, el espacio juvenil de nuestro canal Telecafé, estuvo en primera fila capturando los mejores momentos. Área 53 estuvo presente realizando un gran cubrimiento en el Festival Estéreo Picnic realizado el pasado fin de semana en la capital del país. Es muy importante como medio y como programa que digamos es tan musical, hacer presencia a un festival tan importante, de ver bandas de talla internacional como lo fueron de Strokes, como lo fueron The Weekend, que digamos son bandas unas que están ahorita como en el top, digamos, eh, de lo que es como el top de la música hoy en el mundo. Van a estar siendo emitidos esta semana en la emisión del programa de 5 a 6 de la tarde. Y después de que cada nota ha sido emitida, eh, también se va, digamos que, a, a darle como más eh, rotación por las redes sociales. Sí, las pueden, los pueden encontrar muy fácil. Área 53 en Facebook, Área 53 TV en Instagram y también en Twitter, porque pues ahí se, se retuitea todo lo que, es, lo que se coloca en el Facebook. Y están los contenidos, los sonidos del día 1, día 2, día 3 se van a ir mostrando paulatinamente y llega por segunda vez en la ciudad de Armenia el festival colaborativo más grande del mundo con mucha música y cultura el grito rock se alisa para mostrarnos su mejor versión. Representantes de Grito Rock de varias ciudades del país se unen en pro de la paz, el ambiente, el arte y la cultura para definir los medios preliminares del festival. Eh, queríamos invitarlos a, al nuevo evento Grito Rock 2017, un evento colaborativo que se realiza en más de 300 ciudades del mundo y el cual se inició en Brasil hace 12 años y por segunda vez lo tenemos en Colombia. Festival abierto para todas aquellas personas interesadas en aprender más sobre la cultura del rock. Y en este momento el 2017 se, está, se estará realizando el 26 de mayo en la media torta de la Universidad del Quindío. Todos invitados. Evento que está en construcción y pronto podremos ver el mejor talento regional en la Universidad del Quindío. Y para hoy martes les traemos un libro recomendado. Se trata del literario Operación Jaque, historia que por primera vez la cuentan los protagonistas. Nuestro libro recomendado de esta semana es Operación Jaque de Juan Carlos Torres. Este libro es basado en una operación que se hizo para rescatar unos secuestrados que tenía la guerrilla. Que bueno, ya esperamos que con estas negociaciones no vuelvan a ocurrir esos secuestros. De la, de la guerrilla pero entonces este libro precisamente habla de ese rescate que se hizo el 2 de julio del 2008 donde unos helicópteros del ejército lograron llegar hasta el centro donde estaban eh, donde tenían prisioneros a Ingrid Betancourt y a otros eh, secuestrados y lograron rescatarlos este libro eh, tiene muchos eh, detalles porque son entrevistas que se le hacen a los aut a los actores del, del, de la situación, o sea, eh, los que vivieron en realidad ese conflicto, tanto Ingrid Betancourt como los eh, norteamericanos que están secuestrados con ella, como los eh, que participaron en eso, los del ejército, los de los comandos, todas las personas que participaron en esa gran operación. Operación Jaque, el libro recomendado que lo encuentran en el tercer piso del Centro Cultural Luz y Tejada de Pereira, en la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía. Muy bien, y de esta manera llegamos al final de Sinestrés. Nos vemos mañana con más información. Sigan compañeros en estudio con Más Telecafé Café Noticias. Chao, feliz noche. Andrea, una feliz noche, muchísimas gracias por toda la información. Mañana tendremos más Telecafé Noticias. Así llegamos al final, la invitación para que mañana a las 8 en punto de la noche nos encontremos con toda la información del Triángulo del Café. Feliz noche para todos, muchas gracias. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.